La grave denuncia periodística que reveló Panorama el pasado abril sobre una malversación de los fondos destinados a inteligencia en el BRAEN corre el riesgo de archivarse en el Ministerio Público. Esto debido a que hasta ahora la primera Fiscalía Anticorrupción no puede acceder a los documentos que mostró en su momento el programa Panorama, porque están considerados como secretos. Entre estos documentos se encuentran declaraciones juradas firmadas por supuestos colaboradores, quienes negaron en cámaras haber recibido pago alguno e incluso alguno de ellos denunció que su firma fue falsificada. Hoy, esos documentos se encuentran en la fiscalía, pero se mantienen lacrados. Un fiscal tendría que acudir a un juez del Poder Judicial para que se convoque a una audiencia y decidir si levantan o no el secreto de la documentación. No puede ser que por desidia del Poder Judicial o por patearse la pelota entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, esto quede sin llegar al fondo del asunto. Acá lo que queda es invocar al Poder Judicial para que actúe correctamente y con prontitud, pues de lo contrario podrían ser sujetos de una acusación constitucional. Por su parte, el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén dijo que el Congreso puede tomar medidas a través de la Comisión de Defensa. Entonces, la Comisión de Defensa tiene facultades de comisión investigadora y yo voy a pedir que la presidenta de la comisión investigadora pida el levantamiento de esa información y se la entregue al Ministerio Público, pero no se puede archivar una investigación. Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a trabajar con celeridad para encontrar a los responsables de esta malversación de fondos. Si esto demora, obviamente se corre el riesgo de que ya se pase el tiempo, entonces se quede sin investigar. Entonces creo que es importante que las autoridades del Ministerio Público, cuanto antes coordinen con el Poder Judicial, como te digo, las instituciones tienen que trabajar en línea.